Vamos a iniciar jueves 21 y viernes 22 una reunión, el día jueves una reunión de planificación técnica con el personal de la Dirección de Gestión de Riesgos y la Secretaría Nacional, con el fin de ver acciones preliminares para la reunión binacional del viernes 22 de febrero. Esta reunión se va a llevar a cabo en el ECU 911 y es con el fin de ver las capacidades de gestión y de respuesta inmediata que deben dar en eventos adversos o antrópicos las dos naciones. Esto es un compromiso presidencial establecido desde meses atrás entre Ecuador y Perú, entre los presidentes de Ecuador y Perú, en el sentido, ya le digo, de medir estas capacidades. La reunión del viernes 22 vienen de delegados del INDECI del país de Perú y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo. Estaremos las dos delegaciones conformadas para trabajar en acciones tendientes al simulacro binacional que se va a realizar en el mes de marzo del presente año. En un evento adverso, pienso que la población, las instituciones, tanto públicas como privadas, deben estar dispuestas y preparadas. Para el simulacro binacional se tiene establecido varias zonas de frontera. Tenemos, por ejemplo, se va a trabajar en afectaciones en los cantones Santa Rosa, Huaquillas, Arenillas, y hemos considerado también el cantón El Guabo, porque tenemos el balneario de Bajo Alto. Los temas, recordemos que a tratarse en el simulacro o a efectuarse en el simulacro se trata de tsunamis y sismos. Entonces está considerado todo lo que es playas, balnearios y las zonas, o sea, de frontera, ¿no? Esto es algo que se va a hacer por primera vez, creo, en la historia entre los dos países. En este momento con el Perú lo vamos a hacer. Es algo que lo vamos a coordinar, preparar a la ciudadanía de un evento que pueda suceder en cualquier momento. No estamos alejados que esto pueda ocurrir en cualquier momento. Nosotros estamos trabajando, se nos han dado disposiciones como autoridad, el trabajo coordinado que tenemos que hacer con nuestros representantes aquí en el Ecuador, como tanto lo están haciendo por el lado del Perú. Se va a llevar también un taller para ciertos comunicadores, para que tengan conocimiento también de esto. Esto se lo va a hacer también a través de Secretaría de Riesgo. Hemos puesto a disposición las instalaciones de la Gobernación para que se pueda realizar aquí ese taller. Es importante, yo creo, conocer esto, los medios de comunicación que conozcan esto, quienes difunden la información que conozcan esto. Las llamadas que hacían, un tipo sale una llamada, le contesta una chica y le dice, sí, mi amor, te llamo, envíeme, dice. Entonces dice, pero seguro, sí, se lo expongo para que vea, que se lo expongo para que lo escuche, y se lo vaya peleando. Entonces dice, con los maestros, es importante, ¿no? Que ellos, y obligarlos, si hay algo que nosotros hemos hecho aquí de la Gobernación, es hacer el seguimiento casualmente de este tipo. Nosotros, aquí se nos congestiona la ciudad, no sabemos para dónde correr. En la universidad estamos a ese nivel también, con personal administrativo y docente, dando ya. Con las instituciones, con el centro de la sociedad, con las familias que son los cuidados, porque hay mucho, en Manaví nos hemos dado cuenta. Necesario, con la información, o sea, correspondiente para que todas las instituciones tengan su plan de contingencia y que todos los centros.